En un reciente encuentro sostenido entre un representante de Nicaragua y la doctora Mary Lou Valdés, directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud, se destacó al país por los logros y avances en el fortalecimiento de la salud. Valdés dijo que es muy positivo el avance que ha tenido Nicaragua en el fortalecimiento del sistema de atención primario de salud, porque cuando las personas tienen mejor salud, son más productivas, así mejoran su trabajo, sus estudios y se genera un cambio significativo de calidad de vida, aseveró la funcionaria. Entre los logros obtenidos por Nicaragua está la reducción de mortalidad materna y el combate a la malaria, quien por esta razón, Nicaragua recién ha recibido un premio de la Fundación de Emiratos Árabes Unidos para la Salud 2022, al componente nacional de lucha contra la malaria del Ministerio de Salud. Además, este viernes el Ministerio de Salud presentó a directores de los hospitales públicos y privados el mapa oficial de los padecimientos de enfermedades en la población nicaragüense. Una mañana importante porque estamos presentando nuestro mapa de salud actualizado al año 2021, donde se manifiestan logros importantes del Ministerio de Salud relacionados con la mortalidad materna, la mortalidad infantil, el hecho de haber brindado más atenciones en salud, más cirugía y realmente ver cómo los procesos infecciosos también han tenido un impacto importante. El hecho de la vacunación también es clave para nosotros porque al igual que otros países que han enfrentado la pandemia y que han disminuido su capacidad de poder vacunar por el trabajo que desarrollan, en nuestro país se logró mantener el trabajo desarrollado a la atención y prevención de la pandemia, al igual que las otras acciones en salud. El mapa de padecimientos de salud es un portal en línea en el que se encuentran datos estadísticos de los padecimientos, asimismo enfermedades crónicas más frecuentes y las causas más usuales de muertes, permitiendo el desarrollo de acciones en la prevención de las enfermedades. El mapa de la salud de Nicaragua nos da información completa sobre las diferentes capacidades que el Ministerio de Salud tiene en las comunidades. Es una información muy valiosa, sobre todo para la toma de decisiones, ya que nos da los elementos necesarios como sistema de salud, pues, para poder atender y destinar los recursos de mejor manera. Ahí hay una información muy completa que está por departamento, por municipio, y vemos que es una información muy detallada, donde en cada municipio, por ejemplo, sabemos cuántas unidades de salud hay, con cuántos recursos se cuentan. Médicos, enfermeras, auxiliares, parteras, promotores de la salud, casas base. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.